¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues estamos en otra sesión en vivo desde la ciudad de Fort Worth, acompañados por la alcaldesa Betsy Price, que nos va a dar pues unas palabras para abrir esta nueva sesión con bastante información. Mayor, welcome again. Daniel, it's nice to be back with you. Thank you. El día de hoy platicamos de varios puntos. So, Mayor, today we talked about some specific points that I would like you to tell our audience what those points are, please. Absolutely. We're going to talk a little bit about our stay-at-home, work-safe order that went into effect last night at 11:59 and why it's important. Sí, la alcaldesa quiere recordarles que quiere hablar de la orden que se dio, que entró en efecto esta noche, y por qué es importante que usted siga esta orden de quedarse en casa, y está en efecto hasta el día 3 de abril. And it, you know, it means you stay home unless it's essential services, going to the drugstore, going to the grocery store, taking a relative food or medicine, or getting out to exercise and get a little fresh air. It also means senior living facilities are closed, and that's hard for some people, but they can work through it very creatively. Y bajo esta orden, la alcaldesa les pide a todos ustedes que se mantengan en casa, a menos que tenga que salir a sus trabajos esenciales, buscar algún tipo de apoyo médico, o visitar a un familiar, eso también les recuerda. Algo importante es que se acaban de cerrar los asilos o de residencia permanente para adultos mayores, para que usted evite visitarles por esta temporada. Puede utilizar la tecnología para alcanzar a sus seres queridos. And for seniors over 65, AARP and the over 65 group will provide great services for them if they need it. Y para los mayores adultos hay una asociación que es la AARP para mayores de 65 años que les puede dar diferentes recursos para apoyarles en este tipo de situación. These are tough, Daniel, but we have to turn off the spigot on COVID-19. We're not going to get out of the way with testing or worrying about protective gear. We're going to stop it by social distancing and staying home. Estas decisiones son difíciles, sabemos y entendemos que son duras de tomar, pero tenemos que reducir esta línea, esta curva del COVID-19, y es por eso que le pedimos que todos ustedes cooperen. Today we also have the chief of police. El día de hoy también tenemos al jefe de policía para que nos cubra algunos puntos importantes. Y me voy a disculpar porque tengo que limpiarme un poquito el calor. pero el jefe de policía nos va a hablar de unos puntos importantes porque sabemos que ha habido rumores, chismes, y algunas cosas en la comunidad. Chief. Thank you, Daniel. First, I want to start off by thanking everyone in Fort Worth for their adherence to our declarations to stay at home. Y'all are doing an amazing job. Primero, más que nada, el jefe de policía les agradece a todos ustedes en la ciudad de Fort Worth por apegarse a esta regla de quedarse en casa. Todos ustedes están haciendo un gran trabajo. I know many of you have very important jobs that are essential functions to our city operating well, and as such, you are required to go to work. We appreciate that, and we want to allay some of the fears you may have. Sabemos que muchos de ustedes tienen trabajos importantes que mantienen a la ciudad de Fort Worth avanzando día con día, y es por eso que el día de hoy les vamos a aclarar unos puntos para que también ustedes no tengan algún tipo de temor al seguir trabajando en esas áreas. Okay. Our officers are not pulling people over in their cars to see if they are an essential worker. Just like before COVID-19, our officers have to have a legitimate reason to pull over a vehicle. And that could be that a traffic violation has occurred or that they believe that vehicle is involved in a different offense. Los oficiales de policía no están deteniendo vehículos nada más con el motivo de detenerlos por la situación de COVID-19. Los oficiales aún necesitan una razón legal para detenerlos y obviamente investigar qué es lo que están haciendo. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Tienes que haber hecho una infracción de tránsito, quizás te pasaste un semáforo, no hiciste un alto, y esa es una razón legal para que los oficiales te detengan. And one of the rumors out there on social media is that the Fort Worth Police Department has set up roadblocks to see if people are violating this emergency declaration, and that is not true. We do not have roadblocks set up to check on that. Uno de los rumores y chismes que se están corriendo sobre las redes sociales es de que alguien comentó
que el departamento de policía está teniendo puntos de chequeo. Y eso es totalmente falso. No tenemos ningún punto de chequeo en ningún lugar de la ciudad. Así que, por favor, les pedimos que no confíen en esos rumores en las redes sociales. And also, the city limits and the county limits are not closed to travel. You may go in and out of the city limits of Fort Worth if you are traveling for an essential function. Y todos los límites de la ciudad no están cerrados para viajar. Usted, si usted tiene que trasladarse de un lado, a otra ciudad, usted lo puede hacer libremente. No tenemos restricciones en viajar de una ciudad a otra. I would like to say that our officers are out there enforcing criminal laws just like they've always been. We know there are certain people in the city that are, they live in a criminal world, and they're going to take advantage of this situation, and our officers stand ready to put those individuals in jail. Los oficiales están trabajando día con día en las calles de la ciudad de Fort Worth, y sabemos que quizás las personas que decidan actuar de una forma criminal no van a pegarse a estas reglas y órdenes y van a querer continuar haciendo sus actividades criminales. Mas, sin embargo, todos los oficiales estarán listos para llevarlos a la cárcel a estas personas que no decidan apegarse a las actividades o a las órdenes que les damos y que aún decidan hacer actividad criminal. We appreciate everyone staying home so our officers are able to concentrate on dealing with the criminal matters. Y les agradecemos que se mantengan en casa para que los oficiales sigan manteniendo y trabajando en las situaciones que en verdad son los crímenes. We have a hotline set up as well as an email address that people can ask questions about COVID-19 at. And the hotline number is 817-392-8478. Tenemos una línea donde usted puede hacer todas sus llamadas para cualquier pregunta de COVID-19. Y ese teléfono es 817-392-8478. Y también ahí hay personas que hablan español. Thank you so much for adhering to the declarations, and thank you for supporting your community leaders as we go through this together. Gracias por apoyar a sus líderes comunitarios y también gracias por seguir las órdenes en esta declaración que se acaba de hacer. Thank you, Chief. Ahora estamos de regreso con la alcaldesa y sabemos que la alcaldesa nos quiere platicar de otras cosas muy importantes. You want to talk about briefly about the committees? Sure, okay. We'll talk about the committees. While we're dealing with this, we wanted everybody to have a chance to work on what might be the new normal and what do we need to address and what do we need to address when we get through COVID-19. So we've stood up a healthcare experts committee that will have two council members heading it up, economic and business advisory committee, and it will have two council members, and it'll deal, Daniel, for small businesses, many of whom are listening here, what type of loans might be there, what type of services. And then education and child care, and that's so critical if you're struggling with child care and you're involved in an essential business. Also education, we have to continue to educate our kids, read to your kids, read yourself during this time. And then community services, and each one of those will have two council members heading them up along with experts in the field. La alcaldesa nos comenta que el ayuntamiento de la ciudad de Fort Worth y el cabildo de toda la ciudad han estado trabajando bastante duro para todos ustedes. Y otra de las acciones que están tomando todos ellos en esta situación de COVID-19 es básicamente unirse y generar unos comités de asesoría. Estos comités son muy importantes para la alcaldesa y todo el grupo de Cabildo. Para darles un ejemplo, los comités que se están generando son el Comité de Asesoría y Economía y Comercio. Sabemos que hay muchos negocios que están pasando por una situación difícil y es por eso que este comité se haya generado. También el Comité de Salud, con los expertos de salud para el bienestar de toda la ciudad. Y algo que a la alcaldesa le encanta todo el tiempo es un Comité de Educación y Cuidado de Menores. Es importante que nuestras familias sigan manteniéndose unidas. Y el cuarto comité es el Comité de Asesoría Comunitaria. Cada comité de estos estará formado por dos personas de Cabildo, dos regidores, y estarán trabajando en estos cuatro comités separados. You know, Chief made mention of something that's important. If you're on Facebook, Instagram, Twitter, there are lots of rumors out there. Before you pass those on or think it's really the truth, try to verify it with a Facebook from an official or a website, something that's trustworthy.
La alcaldesa nos recuerda que el jefe dijo algo muy importante y ella lo enfatiza de nuevo. Hay muchos rumores, hay muchos chismes en todas las redes sociales. Les pedimos que ustedes, por favor, sigan las redes sociales oficiales, creíbles, fuentes de la ciudad, como las redes sociales de la alcaldesa o de la ciudad de Fort Worth. No se deje llevar por rumores o chismes. Let's talk about something that's one of my favorites. Let's talk about being outside in this beautiful weather. Vamos a hablar de algo que a la alcaldesa le encanta, que es disfrutar estar afuera, al aire libre y hacer ejercicio. It's critical that you think about your own well-being, and enjoying a little sunshine, a little exercise is important. And the parks and trails are open, but just for your family at a time. And also keep 6 feet between you and others. Practice social distancing. La alcaldesa nos recuerda que hay que practicar el sano distanciamiento. Los parques públicos aún siguen abiertos. Algunos de esos parques estuvieron cerrados por las lluvias, pero la mayoría están abiertos. Ella nos invita a que salgamos a caminar, pero practicando ese sano distanciamiento entre nosotros para que ustedes se mantengan saludables, tanto de cuerpo y saludables mentalmente. It's really hard when you got kids at home to not want to go to the playground. But try to stay off of the playgrounds if at all possible. Run around in your backyard or your front yard or up and down the street. Just remember your social distancing. Recuerden su sano distanciamiento. Si ustedes van a los parques, les pedimos que caminen en las veredas, pero que no jueguen en los juegos que están o en las áreas de juego de los parques, en estos juegos mecánicos que a veces tienen. Recuerde que no han sido propiamente limpiados y es por eso que usted puede salir a caminar, pero mantenga su sana distancia. And people may want to go to the lake, fish and swim at the lake or take their boat, but the lakes are mostly closed due to the flooding issues and the heavy rains we had the last 2 weeks. Y si alguno de ustedes quiere o desea ir a los lagos, hasta ahorita los lagos, la mayoría de ellos están cerrados por estas lluvias que tuvimos en el pasado, así que manténgase alejado de los lagos, pero sí puede visitar los parques y las veredas. And Daniel, let's remind everybody that services are here. People who don't have health care insurance can access services. And particularly now in this time of crisis, we want every resident of Fort Worth to feel welcome and to feel like they can avail themselves of those services. La alcaldesa nos recuerda que hay muchos servicios disponibles para todos ustedes. Sabemos que muchos están siendo afectados. Busque estos sitios donde están esos servicios para todos ustedes, especialmente servicios de salud. And in closing, one of my favorite quotes came from the head of NASA, and he was talking about Apollo 13 that had a real issue, and they thought they weren't going to get them home. And he said, it'll be the worst thing we've ever dealt with. And his second in command said, no, it'll be our finest hour. And I think Fort Worth's response to this will be our finest hour. Y la alcaldesa nos quiere terminar esta sesión el día de hoy con un comentario que ella escuchó, y esto ocurrió en el área de los astronautas de NASA. En una situación donde uno de sus cohetes que habían enviado tenía problemas para regresar o aterrizar, uno de los que estaba encargado en el área de NASA le dijo a su segundo en comando, este es el peor momento de la historia. Y el segundo en comando le dijo, no, esta va a ser la mejor hora de nuestra historia. Y ella comenta de que estamos en ese momento, va a ser la mejor hora para toda la ciudad de Fort Worth. So, y'all stay safe. Stay healthy, and y'all stay home. Y como dice al estilo de la alcaldesa Betsy Price, al estilo tejano, dice, manténgase seguro, manténgase saludable, y quédese en casa. Thank you, Daniel. Gracias. Gracias.